Bienvenida. Te mostramos los materiales que vas a encontrar adentro de tu kit de mandala. El engobe es el material que vamos a utilizar para pintar nuestras piezas. En este caso es un engobe de hierro, lo que nos dará un color terracota. El kit trae 1,5 kilos de arcilla blanca. Con esta cantidad de material vas a poder realizar entre 4 a 5 mandalas. Luego, con una tabla de madera, la tabla que tengas, puede ser una tabla que encuentres en tu cocina o alguna similar, vamos a entelarla con la tela de lienzo que trae el kit y esta superficie entelada te va a ser súper útil para que puedas trabajar sobre ella. Ahora vamos a ver las herramientas que vas a necesitar. Todas ellas son caseras, es decir, que son cosas que seguramente tengas en tu hogar. Y ahora sí, el momento más esperado, manos a la obra. Lo interesante de este kit es que estas mandalas te dan muchísimas posibilidades. Acá te mostramos la manera correcta de trabajarlas, pero luego vos vas a poder realizar todo tipo de objetos con estos mandalas. En este caso, vamos a estampar nuestra arcilla y vamos a producir un rosetón que tiene múltiples usos. En este caso vamos a hacerle un orificio en el centro, lo cual nos servirá como un rosetón para ubicarlo en el techo, a continuación de una lámpara colgante, por ejemplo. Ya tenemos nuestro rosetón o florón terminado. Ahora lo que tenemos que procurar es que seque de manera gradual y que esta pieza no se nos ladee. Para ello es importante secarla con algo de peso encima. Este tip es fundamental para que tus piezas planas queden efectivamente planas. Para ello nos vamos a ayudar de unas bolsitas de nylon y unos azulejos o baldosas que tengas en desuso o bien algunos libros. Es decir, lo que necesitas es algo que tenga peso y que sea plano. Este proceso de secado dependerá del clima, pero tomará aproximadamente 7 días. Acá podemos observar esta primera pieza que ya está seca y cruda, ya se observa que está más blanca, y esta otra ya está cocida, es decir, que ya pasó por el proceso de horneado. La primera se llama seca y la segunda bizcocho. La pieza que tenemos seca y cruda está en el estado ideal para lijarla. Pero esto hay que hacerlo con suma precaución porque este estado es el estado más frágil, ya que con cualquier golpe o con algo que se nos caiga encima de la pieza se puede romper. Así que esta instancia hacerla con muchísima dedicación y paciencia. La pieza que está bizcocho también la podríamos lijar, pero van a notar que como ya está cocida, esta está más dura, pero así todo también podrían lijarla. Llegó el momento de pintar nuestros rosetones. Para ello lo vamos a hacer con nuestro engobe de hierro. Si lo encontrás un poco seco, lo único que hay que hacer es diluirlo con agua. La textura para aplicarlo es como se observa, es una textura tipo yogur bebible o un poquito más aguado. En el primer caso estamos pintando sobre la pieza cruda, es decir, que aún no fue horneada. Y ya van a ver a continuación que lo vamos a aplicar sobre la pieza ya bizcocho.
Esto quiere decir que el engobe se puede aplicar en ambos estados, sobre la pieza seca y sobre la pieza bizcocho. La diferencia es que si la pieza está seca, podremos esgrafiarla, como estamos observando ahora en la imagen, porque está cruda, es decir, que yo puedo hacer una incisión con una herramienta punzante y generar una línea blanca. Esta característica que nos ofrece el engobe nos amplía las posibilidades, ya que podemos pensar en pintar las piezas y luego realizar encima de ella algunos dibujos esgrafiados, considerando que esa línea nos va a quedar siempre blanca. En este caso la pincelada se me escapó un poquito de la forma, pero miren cómo la puedo corregir apenas haciendo una incisión con mi herramienta punzante. Ahora vamos a aplicar el mismo engobe, pero sobre la pieza ya bizcochada. Lo vamos a diluir con agua, tiene que estar un poquito más aguado, y vamos a hacer un efecto tipo pátina. Ahora vamos a hidratar nuestro esmalte transparente brillante. Para ello vamos a necesitar 150 mililitros de agua, puede ser agua de la canilla, y lo que sí es importante es que hidraten su esmalte por lo menos 24 horas antes de esmaltar sus piezas. Vamos a aplicar nuestro esmalte sobre nuestra pieza ya engobada. Antes de aplicar el esmalte es importante batirlo o bien revolverlo, ya que nuestro esmalte decantará. Acá te mostramos otra técnica de esmaltado, esta se denomina por chorreado o por baño. Ambas técnicas son muy útiles, esto dependerá de cuál te resulte a vos más cómoda. Al finalizar el esmaltado de tus piezas, recordá que todas las bases deben estar libres de esmalte, de lo contrario nuestras piezas quedarían pegadas a las placas del horno. Tenemos nuestras piezas terminadas, acá vemos cómo funciona el engobe de hierro a medida que lo vamos diluyendo, incorporándole agua. Esta pieza está solamente esmaltada con el esmalte transparente, es decir, que no fue pintada previamente. Esta otra tiene aplicado un esmalte rosa translúcido y esta última un esmalte azul de cobalto brillante. Ahora vamos a construir un rosetón que luego podrás utilizarlo para ubicarlo alrededor de una canilla de interior o de exterior o bien alrededor de una ducha de baño. Acá te mostramos otra de las posibilidades que tiene nuestro mandala. En este caso lo vamos a ubicar sobre un palito de madera redondo que tengas.
acordate de utilizar una bolsa de nylon y con una tablita de madera vamos a generar esa base y luego vamos a obtener nuestro hermoso servilletero. Con el mismo método, ahora vamos a construir un plato decorativo. Para la realización de este móvil utilizamos un esmalte blanco brillante. El kit de mandalas tiene muchísimas posibilidades. Espero que puedas jugar y divertirte y realizar tus propias creaciones originales. Nos vemos pronto y aguante la cerámica.